Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40,000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupallas, claro por Ecuador. No solo es el afán de destituirla, debilitarla, desprestigiarla, crear el marco necesario para que si la Asamblea llega a cometer la barbaridad de sacarla de su función, el deterioro político de quienes lo hagan no sea tan grave y especialmente en las próximas elecciones el pueblo no los castigue. Pero hay mucho más que eso. Hay el afán de frenar ahora el avance que por primera vez existe en algunos aspectos de la justicia en su lucha contra el crimen organizado. Lo curioso es que mucha gente duda, otra gente cree, otra gente se repliega y alguna más se resiste tras las acusaciones o insinuaciones que le han hecho. Y ante eso, nada mejor que la reacción que tuvo Galo Lara Yepes para trasladársela a ustedes como respuesta. Si alguien sabe de qué es capaz el correísmo, soy yo. Para hablarnos de eso y de la relación que esto tiene con los ataques a la fiscal, esta noche aquí está el exasambleísta Galo Lara Yepes. Él sí, perseguido político, acusado de un triple crimen que nunca cometió, como lo probó la propia justicia ecuatoriana, armada por el correísmo, finalmente, pero a punto de perder su vida, él y su compañera de vida. Nada más y nada menos que eso. Y no solo gracias a la justicia ecuatoriana, gracias a la fe en alguien en que él siempre confió, Dios. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 en alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9 en Manaví, señal abierta solo allá. En estas dos cableras y en todas las demás del país salimos por RTU en los números que ustedes ven en pantalla. DirecTV es 177. CNT es 12, TV Cable Extreme es 69, Claro TV es 30 y Cable Unión 09. Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, en Manaví 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM, con alcance a Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan, como siempre, en este programa. Vamos a iniciar con la información de que el presidente de la Asamblea dio una señal de aproximación, de respeto y de respaldo
en lo personal el día de hoy a la fiscal general de la Nación, invitándola al saludo de cambio de guardia, algo inusual. Esa fue la ocasión para anunciar que ella se presentará en la Asamblea para informar la evolución de los casos que la misma Asamblea pidió conocer. Los tenemos con imágenes de tiempo real. Señora fiscal, doctora Diana Salazar, el Ecuador debe recuperar su paz con un mensaje claro. La impunidad nunca más será la respuesta que encuentren los grupos criminales y terroristas por sus acciones en contra de la sociedad. En esta Asamblea trabajamos por una justicia equilibrada que castigue con todo el peso de la ley a los que han sembrado terror en las calles. Para ellos no deben haber contemplaciones de ningún tipo. Así el país lo exige. Que Dios le dé la fuerza y acompañe su trabajo por la causa de la paz, en contra de la corrupción y cuente, repito, cuente siempre con el apoyo de esta nueva Asamblea Nacional. Ver para creer, desconcertante, pero lo importante no es mi opinión, sino la del invitado. Galo Lara, Quevedo, nació allá el 4 de enero de 68, fue elegido asambleísta por Los Ríos en el 2007 y comenzó ahí su fulgurante y azarosa carrera política. Se graduó de Ingeniería en Administración de Ventas en la Universidad de Santiago de Guayaquil, Estudios de Negocios en la Universidad de Harvard y de Liderazgo en el INCAE en Costa Rica y Oratoria en México. Empecemos por esto, ¿cómo entender este súbito cambio de actitud, como decía María Clara, del presidente de la Asamblea, no de la Asamblea, respecto a Diana Salazar? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches al país y a mi ciudad de Quevedo y mi provincia de Los Ríos. Cuando usted tiene una fiscal de la Nación que es recibido por el fiscal de la Justicia de los Estados Unidos, que es recibida por el director del FBI de los Estados Unidos. Lo que menos puede hacer el presidente de la Asamblea es recibir a la fiscal de la Nación o invitarle a un acto, porque ella representa lo que muchos ecuatorianos queremos: justicia, basta de impunidad y lucha contra la corrupción. Eso marca un cambio en la actitud cordial de apertura de Henry Kronfle, aunque él ya había dicho que él y su bancada no votarán por la destitución, ¿o es algo para bajar la temperatura del rechazo que ha empezado a ganarse la Asamblea por esto? Bueno, Henry le ha dado muestras al país de que cuando tiene que actuar sobre las cosas coherentes y las verdades, lo hace. Cuando tiene que irse de viaje, también se va de viaje. Por consiguiente, ahora está actuando bajo la coherencia de un país que le está diciendo: ahí hay una mujer que está luchando por la verdad, que está luchando por la justicia, una justicia bien llevada a menos para millones de ecuatorianos. Cuando comencé yo destacaba esto que usted ha reiterado hoy y que puso en días anteriores. Los correístas son expertos en forjar pruebas, en crear relatos. Lo testifico como sobreviviente. Esto es lo mismo contra Diana Salazar. Repiten la misma estrategia. Los delincuentes tienen una conducta predecible y esta es la línea de acción del correísmo. Marcha de apoyo, bueno, que había hoy de tarde. ¿A qué se refiere exactamente de que ellos son expertos en forjar pruebas? El correísmo, el narcocorreísmo, llevan adelante en el Ecuador un libreto para tomarse la fiscalía. Dentro de ese libreto, su objetivo es la impunidad y destituir, asesinar la credibilidad de una mujer que se llama Diana Salazar. Una mujer que ha tomado la decisión de enfrentarlos. ¿Acaso la persiguen a ella por el caso Sobornos? ¿Acaso la persiguen a ella por el caso Metástasis? ¿Acaso la persiguen a ella por el caso Purga? Los únicos que se oponen a esa justicia que lleva Diana Salazar son aquellos que han sido implicados en aquellas organizaciones criminales que ella está mostrando con documentos cómo se tiene que actuar frente a la justicia. Dice usted que son expertos en forjar pruebas. Así es. ¿Son forjados los chats que Ronnie Aliaga ha presentado? Pero si
Si usted tiene un sistema de comunicación que se llama Confidence, el cual le dice que se tienen que borrar los mensajes, si usted quiere elevar una prueba para un juicio, usted tiene que llevarla al juicio, ingresarla en el juicio, hacerla pericial en el juicio. No es que yo me voy a Yaguachi y en Yaguachi llamo al juez de Manabí, el de Manabí llama al juez de Miami, el juez de... No. Pero a propósito de Confide, hay quienes dicen que aunque se borre enseguida el mensaje, tecnológicamente hoy se los puede rescatar o recuperar porque quedan en algún tipo de memoria o dispositivo o de nube grabados. Pudo haber hecho eso él con su teléfono porque cita a una empresa extranjera especializada en estas cosas. ¿Eso no le da credibilidad a lo que él dice? La credibilidad debe estar basada en que en el proceso debió haber empezado entregando su teléfono. Allí debió haber empezado. Los hombres de bien, los que no hablamos de las mujeres, carajo, actuamos así. Ningún hombre de bien habla mal de una mujer, mucho menos de Diana Salazar. Comparto eso, no solo en el ámbito de ella, sino otros. Tienen otros, absolutamente. Aunque eventualmente uno tenga que sufrir las consecuencias de una mala interpretación. María Clara. Cuando se ve un extraordinario reportaje semblanza como el que hizo Lenin Artieda de Coavisa, de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, se comprende por qué el crecimiento de su figura ha molestado a círculos mafiosos poderosos del Ecuador. La mujer que arrincona a los corruptos, a las mafias narcoterroristas y a los políticos que se encuentran a su servicio tiene apenas 42 años y tantas amenazas sobre su vida que el dispositivo de seguridad que la acompaña permanentemente encuentra equivalencia en el del presidente de la República y a veces luce incluso más numeroso. Su trabajo de plantarle cara a la delincuencia organizada, a la común y a la de cuello blanco, le acredita públicas enemistades con lo más graneado del sector político de un país donde la política en más de una ocasión no reconoce la diferencia entre servir a la ciudadanía y servirse de los dineros públicos. Cuando sale al extranjero no delega nada, todo pasa por sus manos. Diana Salazar es una mujer de fe, muy creyente, muy practicante y lleva un chaleco antibalas cada vez que debe movilizarse o cuando cumple con una aparición pública. Ella sabe que debe cumplir una función, un deber con la sociedad y trata de estar a la altura de ese rol. Es a partir de ese ejemplo que su equipo se consolida. Diana Salazar no se esconde, va al frente y el resto la sigue, seguros de que ella no se va a echar para atrás. Ayer Galo Lara en su cuenta de Twitter publicó esta foto de Shakira brindando con una copa de champán. Dice, Shakira me envió esta foto, vamos a brindar juntos. ¿Por qué lo hizo y a qué se refiere? Señor Vera, los delincuentes tienen una conducta predecible. Esos delincuentes publican fotos de personas que están en el internet y nos hacen creer que son fotos de la intimidad. Entonces, como esos delincuentes publican una foto de la fiscal con una copa, Shakira también me envió pues una fotito. ¿Quién fue el delincuente que publicó la foto de la fiscal con una copa? Los correístas, todos ellos. Pero lo publicó Ron Eliaga como prueba de que ella estaba haciendo un brindis con él. En la intimidad, y él no aparecía en la foto. En la intimidad. Entonces, si usted tiene esa foto en el internet, dígame, ¿de qué estamos hablando? Esta es la conducta predecible. Yo los conozco. Y aquí están en este libro de Lourdes Esteban. A todos los que nos hicieron lo mismo que hoy le están haciendo la fiscal Diana Salazar. A todos nos inventaron pruebas, nos forjaron pruebas. Hoy intentan asesinar la reputación de esta mujer valiente. Y el Ecuador ya no se va a quedar atrás de un teclado. Ya no se va a quedar atrás de una cámara. Ya se está autoconvocando, así como usted hace años atrás lo hizo en su libro Verás, que lo cuenta, así se está autoconvocando ya en el Parque El Arbolito, afuera de la Fiscalía, para defender a la única mujer que está defendiendo la verdad en el Ecuador. ¿Se va a dar y se debe dar la gran marcha nacional en respaldo a ella? Pero indudablemente, eso es algo, una obligación moral de padres, madres, hijos, jóvenes del Ecuador.
los jóvenes que no conocen la historia del Ecuador están condenados a repetirla. Y desde luego no podrá ir ella, ni debe ir ella por temas de seguridad, pero hay quienes también planean un gran homenaje nacional a Diana Salazar de otras características en un salón cerrado con otro tipo de connotaciones. ¿Cree que ambas manifestaciones se deben dar? Mire, usted lo tiene a un hombre que vive fuera del Ecuador, Emilio Palacios. Un hombre que desde allá convoca a los ecuatorianos. Emilio lanzó la idea de la marcha. Así es. Y automáticamente la recogieron en Quevedo, la recogieron en Ambato, en Cuenca, en Quito, en Riobamba. Pasó el guante para que se lo chante. Y hay un grupo organizador de eso, por si acaso. Ok. Algo más. ¿Cómo explicar que el cura Saavedra aparezca en uno de los chats o en varios de los chats que se están revelando? Mire, estos delincuentes lo único que saben hacer es la maldad y utilizan a los mismos personajes que utilizaron contra Fernando Villavicencio, que utilizaron contra Galo Lara. ¿Qué papel cumplió el cura Saavedra en su captura cuando lo trajeron acá? Bueno, Saavedra fue a Panamá, fue a negociar mi extradición. Estuve en la audiencia de... A negociar su extradición. Así es, ¿con quién? A negociarla con el gobierno de turno de ese entonces. O sea, el gobierno de Panamá lo dejaba a usted a cambio de... A cambio de que le entreguen un barco, el barco Doria, que había sido capturado un funcionario de la DEA en ese barco y ellos querían cambiar a Lara con el barco Doria. ¿Y a cuenta de qué fue a negociar él? Si no era miembro de la Cancillería, si no era embajador nuestro allá. No tan solo fue él, pues fue el ministro fiscal, fue el ministro de gobierno... Fue el comandante del ejército, fue el comandante de la defensa civil, tanto que el canciller me preguntó un día, ¿quién eres tú, Galo Lara? Le digo, ¿y por qué me hace esa pregunta? Porque medio gobierno está allá afuera, dice. Entonces Saavedra era uno de los enviados para extraditarme y me lo encontré pues en el Swiss Hotel el año pasado. Y me le acerqué y le dije cara a cara, tú fuiste el que me fuiste a traer de Panamá. Sí, me dice, yo solo cumplía órdenes, Galito. Pero acuérdese, yo le di sus medicinas. Esa es la clase de hombres que trabaja para el correísmo. Ok, prosigamos, María Clara. Estamos hablando de los ataques a la fiscal a propósito de todo lo que esto representa y de lo que realmente se quiere en el fondo conseguir en el país, que no es únicamente su destitución. Y comenzaría ciertamente con su destitución. María Clara. Con imágenes de Coavisa veremos a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, ante delegados de la Unión Europea hace un par de semanas en una cita internacional sobre seguridad en la Universidad Andina. Ella se encargó de describir el proceso de penetración que se está dando en el país y la necesidad de cortarlo. Organizaciones criminales, y aquí viene el peligro, buscan intervenir todo el espectro del poder público, erosionando la capacidad de los estados para enfrentarlos y sobre todo para sancionarlos. Esta cooptación involucra incluso nexos políticos a través del financiamiento ilegal de organizaciones, partidos políticos que ponen a su servicio a la justicia y la problemática que socava aún más el Estado constitucional de derecho. Ahí tiene el proceso. Por eso es peligrosa la fiscal, porque ella ata y liga lo que pasa con estos aparentemente casos aislados del crimen organizado, coludido con la política, con lo que verdaderamente se quiere en el Estado, para terminar como Venezuela, para terminar como Nicaragua, para instaurar un régimen 20 o 30 años de no solo impunidad, sino de corrupción, sometimiento total. El Ecuador se libró de eso, aunque les duela y les cueste oírlo, gracias a Lenín Moreno, porque ellos se iban de largo cogiendo la única opción que podía ganar las elecciones, que a Lenín Moreno, contando con que Lenín Moreno iba a ser un títere de ellos, habiendo conocido él desde adentro cómo realmente funcionaban. Y resulta que Lenín Moreno les dijo no. A él le debemos que ese proceso se haya interrumpido, porque el correísmo ganó después de Correa. Y ha perdido dos veces
después de Lenín Moreno. Ahora, ¿qué tiene que ver este ciclo con la situación de la fiscal? Las cosas son tan graves como ella describe. Diana Salazar combate al crimen como nadie lo ha hecho. Y eso que usted y el país acabamos de escuchar es apenas una pequeña ruta de lo que ella lleva. Por eso tenemos que respaldarla en las calles, tenemos que respaldarlas en las universidades, tenemos que respaldarlas en todos los movimientos que el país tenga que hacer. La victoria de la justicia sobre estas organizaciones criminales es lo que viene al Ecuador. La victoria sobre el narcorreísmo que intenta tomarse de nuevo el Ecuador y la justicia del Ecuador es lo que tenemos que evitar, que ellos nuevamente tomen el poder para perseguir y para la búsqueda permanente de la impunidad. A Diana Salazar, y esto para quienes son muy frescos, como digo, y no conocen la historia, le tocó actuar de alguna manera en su caso. Algunas veces y otras veces fue el subrogante. ¿Y qué actuación tuvo? La que hizo como fiscal. Mostrar lo que tenía que mostrar, evidenciamos lo que tenemos que evidenciar y se respetó la decisión de los jueces. Bueno, más adelante vamos a ver un clip en donde se reconoce y se recoge al fiscal nefasto en su caso que primero la absolvió, que fue Galo Lara. Galo Chiriboga. Tras la reprimenda que recibió, cambió de posición. Pero antes de cerrar este capítulo, Correa, la ex candidata González, Luisa González, y ahora Ronnie Aliaga, forman la trilogía de ataque a Diana Salazar. ¿Quién la defiende? ¿Quién la defiende? ¿En la Asamblea quién la defiende? El periodismo, yo, muchos, la política, usted, otros, ¿quién la defiende? ¿Usted ve que el gobierno la defienda? Bueno, yo creo, primero, que ella es una mujer cristiana. Su fe en Dios es base fundamental para cualquier lucha, señor Vera. Segundo, existimos muchos que vemos coherencia entre lo que dice y lo que hace, entre lo que demuestra con documentos y los que otros solo teclean desde atrás de un celular. O sea, su mejor defensa es su propia actuación. Así es. Lo demás se cae solo. Ok. Señor Vera, el pasado es un cero a la izquierda. Ese cero a la izquierda quiere volver al Ecuador y se encuentra con Diana Salazar. Y se encuentra que Salazar le dice, tranquilo, aquí están tus sobornos. Ese cero a la izquierda quiere volver al Ecuador. Y viene Diana Salazar y le dice, tranquilo, aquí está tu metástasis. Y otra vez ese cero a la izquierda quiere volver con esa trilogía. Y le dice, tranquilo, le dice Diana Salazar, aquí está tu purga. Entonces ahora van a inventar mañana de que Diana Salazar se fue en el Spice X a pasear con Elon Musk. Eso es lo siguiente que viene. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, veremos la forma en que Juan Carlos Calderón, uno de los periodistas investigativos más prestigiosos del Ecuador, recordó la maquinaria perseguidora del correísmo y además el giro que ha dado la Revolución Ciudadana con respecto a Ronnie Aliaga, quien hoy se desafilió de ese partido. Los ataques a la fiscal Diana Salazar no solo buscan desfigurarla y debilitarla para justificar una absurda destitución, sino recomponer la alianza políticos, crimen organizado, ahora golpeada, pero no derrotada. Una vez, un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool. Sus carros, los más cool. Todos tenían trabajos cool. Ropa cool, universidades cool. Y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Cumba York también está Tempo. Y lo mejor,
Si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, N268 y Los Cipreses, junto al Colegio Menor. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupallas, claro por Ecuador. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22, vía La Costa. Y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio será es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando los ataques a la fiscal Diana Salazar. Les recuerdo que el reprise del programa es 48 horas después por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, solo que a las 6 de la mañana, 2 días más tarde, Stream TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal. En Estados Unidos salimos en simultáneo gracias a Macro Digital y en el Oriente, Nina Radio, 104.7 FM, nos reproduce en Puyo. Al día siguiente, reprise, 13 horas. María Clara, retomamos el tema. En efecto, y lo hacemos, y veremos que hay toda una generación joven en nuestro país, principalmente comprendidos entre los 16 y los 26 años, que no recuerdan y en muchos casos no creen lo que fue la persecución en la época del correísmo. Juan Carlos Calderón hizo un poco de memoria en octubre del 2021, precisamente en Vera a su manera. Yo veo que en las personas que fueron perseguidas hubo esa voluntad de no dejarse atropellar. O sea, no solo que te hacían esto judicialmente, penalmente, sino que además te armaban toda una campaña de desprestigio en medios sociales, ¿no? O sea, eso era terrible, era de todos los días. Entonces, en el imaginario, en la percepción de la gente quedaba como un Galo Lara, cómplice de un triple crimen. No es el único caso en el cual se montaron pruebas. ¿Qué otros casos vienen a la mente, por ejemplo? Tenemos el de Diego Vallejo, por ejemplo, que él ha hecho unas denuncias formales, ¿no es cierto? Este ex mayor del ejército, hombre de inteligencia, en el tema del 30S. Fue muy evidente cómo se montaron, ¿no es cierto? Se montaron incluso con testigos falsos. Por eso mismo es importante recordar, por unos pocos instantes, vuelvo a repetir, para una nueva generación que no se vinculaba a lo público de las noticias cuando ocurrió lo de Galo Lara, ¿cómo fue posible que lo hayan acusado de un triple crimen a usted? ¿Qué tipo de pruebas le montaron? Porque eso explica por qué la invitación. Si alguien ha sufrido la persecución y el invento en carne propia, ha sido él. ¿Cómo se produjo ese montaje que terminó haciéndolo ver como que usted había ordenado o financiado un triple crimen? Cuando en el año 2007 asumí la curul como asambleísta constituyente y fui a Montecristi, evidencié con documentos los actos de corrupción de la década del presidente Correa. Esa evidencia hizo de que se inicie una persecución contra mí y mi familia. Cuando el expresidente Lenín Moreno decide desclasificar de la SENAIN los documentos secretos,
encontramos allí a Fojas 10 y 18 en que se perseguía a Galo Lara por las denuncias que venía haciendo desde el año 2007. Se perseguía a la familia de Galo Lara, que iba a servir su pareja sentimental como prueba de un crimen en contra de Lara. Lo más grave de todo esto es que ese mismo documento secreto desclasificado decía de que había un preso en Pueblo Viejo el cual serviría para testificar en contra de Galo Lara. Allí aparece Galo Chiriboga. Y Galo Chiriboga le ofrece a este preso que a cambio de sacarlo de la cárcel, testifique que él había escuchado al muerto decirle que Galo Lara le había mandado asesinar. ¡Oh, sorpresa! Vamos a la audiencia. Llegué a tener 3 abogados en esa audiencia. Juan Bisueta, Pedro Granja y Ramiro García. Y los 3 abogados logran en una audiencia de más de 100 horas evidenciar que todo había sido un montaje, que el teléfono con que me habían acusado, el asesinado y su familia habían sido ellos asesinados en el mes de mayo, pero el teléfono yo lo había comprado en el mes de junio. Entonces, ¿cómo podía yo hacer las llamadas si yo no tenía teléfono del que me acusaban? En esa audiencia de 100 horas se evidenció aquello y la fiscal Cecilia Armas le decía a Galo Chiriboga: ¡qué horror esta vergüenza que estamos pasando! Evidenciado todo esto, salimos de allí. Se declara la inocencia de Galo Lara porque no existe nexo causal sobre ese crimen que me acusaban. ¿Llegaron a establecer quiénes asesinaron a las 3 personas que quemaron ahí? Definitivamente. Y luego de eso sale Galo Chiriboga y dice, a la salida de la Corte Nacional de Justicia, que no pudieron probar. ¡Oh, sorpresa! Por eso es que están persiguiendo con las mismas tácticas, técnicas y mañoserías a Diana Salazar. Vino luego un cambio de opinión y una sentencia condenatoria después de la absolutoria que usted tuvo, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué se tuvo que ir del país? Porque el edecán de él me llama a decirme que la orden era que si yo me entregaba a donde me entregue, me apliquen ley de fuga. Por eso tomé la decisión de ir. Recuerden la historia, y es bueno hacer memoria, pero falta una parte del episodio, María Clara. Quien lidera por estos días la campaña de desprestigio contra la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, además de Correa y su anterior candidata a la presidencia de la República, Luisa González, es nada más y nada menos que un prófugo de la justicia que fue asambleísta de RC5. De él tendremos un reciente análisis gracias a Diego Puente de Ecoavisa, que deja en claro lo cuestionable de toda su posición. Lo que había negado sin querer lo aceptó. Ronnie Aliaga, exlegislador de la Revolución Ciudadana y prófugo de la justicia, desbarató su primera estrategia, negar férreamente ser alias del ruso. Aliaga compartió este video en sus redes y prometió revelar 1.500 conversaciones que asegura mantuvo con la fiscal desde el 2021 en la aplicación Confide. Según él, respaldó los chats en Estados Unidos para que sirvan como evidencia forense periciada y verificada, pero no cuentan con una validez legal. En los documentos que él presenta, aparece el nombre de Digital Forensics Now, una empresa privada que trabaja desde Miami, Washington, en Estados Unidos y desde Bogotá, en Colombia. En su página web indica que son detectives digitales dedicados a descifrar los secretos dentro de dispositivos. La fiscal Diana Salazar negó esas acusaciones y dijo que no desviará su atención de las investigaciones. Esto nos trae de vuelta al presente. ¿Qué opina de la reacción que han tenido los medios de comunicación y la difusión y la credibilidad que le han dado a esta versión? Si bien informativamente tenemos la obligación de dar tratamiento igual a las dos partes, la misma oportunidad de comunicar su historia, pero cuando en algunos casos ha sido fuera de contexto, parece alguien que está revelándole al país una identidad oculta de la fiscal que nadie conocía. Y esto porque la respuesta inicial de ella no es
negar, yo nunca he conversado con este señor, que seguramente algún tipo de intercambio deben haber tenido, sino simplemente decirle que se refiera a los temas públicos y no a esos. Quizá eso explica, porque a mí me desconcierta, que teniendo la imagen que tiene, y más que la imagen, los hechos con que ha corroborado su trabajo Diana Salazar, buena parte del país, no la mayoría, hoy será cierto que la fiscal, pero no crees tú, mira lo que ha sido la fiscal, ¿qué clase de país somos? ¿Qué nos pasa por la cabeza? ¿Por qué creemos que todo está perdido, que todo el mundo es corrupto, que todo el mundo es comprable? Señor Vera, lo obvio solo es obvio para el ojo semejante. Y está evidenciada la trama que está en marcha para desprestigiarla. Si a Galo Lara, como lo dicen esos documentos secretos desclasificados por orden del presidente Moreno, se gastaron 7.100.000 dólares solo para desprestigiarlo, imagínese cuánto se van a gastar contra Diana Salazar. Imagínese luego de lo que pasó cuando Fernando Villavicencio libera un país con todas las denuncias que presenta en la fiscalía y le cuesta la vida a Villavicencio. Rafael Correa, no te metas con Diana Salazar. Todo un país estamos pendientes de lo que está pasando con ella. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, un par de episodios que recuerdan el calvario que pasó nuestro invitado central Galo Lara con sus denuncias desde hace 15 años contra el gobierno de Rafael Correa. Los ataques a la fiscal Diana Salazar no solo buscan desfigurarla y debilitarla para justificar una absurda destitución, sino recomponer la alianza políticos crimen organizado, ahora golpeada, pero no derrotada. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete. Perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool. Sus carros, los más cool. Todos tenían trabajos cool. Ropa cool, universidades cool. Y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Cumba York también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, N268 y Los Cipreses, junto al Colegio Menor. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupallas, claro por Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana vamos a tratar aquí Hernán Poveda, especialista en temas petroleros. La verdadera situación de la producción petrolera, cuál es el monto real de reservas y sobre todo la salida para la coyuntura cada vez crítica que vive el Ecuador. El domingo analizamos, en cambio, la consulta. Estamos a 3 semanas y la campaña contra la pregunta más importante para generar empleo, la del trabajo por horas, es objeto de una serie de ataques, distorsiones e infamias descomunales. Y algunos jóvenes, con el argumento de que si trabajan solo ocasionalmente, es decir, 4 horas, 6 horas, eso no cuenta para jubilarse, se ven tentados a no apoyarla. No puede ser.
No veo una reacción suficiente en el gobierno, salvo el presidente y la ministra de Trabajo, apoyando en conjunto esa tesis. No veo un equipo atrás, no veo una campaña significativa de soporte. Si no es ahora, luego será muy tarde. Por eso esos dos temas que vienen. El viernes descansamos. ¿Ya? María Clara. Como decía hace un momento al presentar otro episodio de la historia reciente del país, a la nueva generación comprendida entre 16 y 26 años, el nombre y la lucha de Galo Lara pueden parecer extraños o por lo menos desconocidos. He aquí cómo lo recordamos gracias a imágenes de Noti Eventos. He podido fiscalizar varios actos de corrupción comprobados y documentados. Todo lo que decía Galo Lara hoy es verdad. Los hechos de corrupción se denunció desde el 2009 a través de Galo Lara. Porque en su momento Galo Lara se convirtió en una piedra en el zapato para el presidente Correa, que empezó a denunciar casos como, por ejemplo, los radares chinos, caso Odebrecht, la corte cervecera. Galo Lara, la fiscalía no logró demostrar su participación, así lo ha declarado la corte. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. El que más presionó fue el fiscal Chiriboga, porque él sí tenía claro que había que hacer un trueque, cambiar a la nave Doria por Galo Lara. Núñez Fábrega no recuerda un caso similar en el que un gobierno, a través de su presidente, canciller, vicecanciller, ministro del Interior, comandantes militares y fiscal general, hagan causa común la extradición de un condenado. Es una violación de todos los derechos humanos. Ok, esto solamente para acotar y documentar con imágenes lo que Galo Lara contó verbalmente. A quien veían ahí era el canciller Núñez Fábregas de Panamá, ratificando que el gobierno ecuatoriano le propuso un canje. Sí contra él, que se circunscribió a denunciar casos de corrupción. Entre los primeros que recuerdo fue el SOAT. Después vino el de los radares chinos que no funcionaban y ya vemos que no es casual, era para que las avionetas o las narcoavionetas sigan entrando. Fueron capaces de llegar a los extremos que hemos resumido, porque antes en este programa hemos hecho alguna recopilación de eso. Imagínense lo que están dispuestos a hacer contra la única fiscal que ha evidenciado toda la corrupción, no solo del correísmo, sino en el Estado ecuatoriano. Ahora, ya en cuanto a su anécdota, yo tengo una curiosidad, no sé si esta pregunta la hice antes en nuestras múltiples entrevistas, pero me la recordaron ahora que publiqué que usted vendría. Me dicen, oye, Carlos, lo más fácil hubiera sido matar a Galo Lara y hacerlo aparecer como un accidente. Si todo lo que dice Lara y todo lo que crees tú es cierto, ¿por qué no lo hicieron? Si son genios en hacer pruebas, ¿ya? Y en inventar cosas, ¿por qué no lo hicieron? No sé si la toma se vio cuando él me estaba respondiendo visualmente. Señor Vera, nada en este mundo se hace sin la ayuda de Dios. Y le quiero decir algo más puntual. Tres veces intentaron matarme. No una, tres. En Panamá dos y una aquí. Y luego los que los contrataron, me lo contaron. Dos de ellos ya no viven porque murieron en las revueltas de las cárceles. Pero fueron a verme para decirme que les habían pagado en una semana $60,000 para eliminarme en La Tacunga y en la siguiente $80,000 porque no aceptaron los 60. Entonces ellos se habían consultado con todos los presos de esos pabellones y los presos les habían dicho, con $60,000 no solucionamos el problema del agua, que Lara nos defiende. Con $60,000 no solucionamos el problema de la comida, que Lara ha exigido se mejore. Con $80,000 no solucionamos
las visitas íntimas, luchamos para que existan dos visitas íntimas en ese entonces. Sin la ayuda de Dios, nada se puede conseguir en esta vida. Y ahí tiene usted una enorme coincidencia con la fiscal. El otro día que revisaba mi primera entrevista con ella y le preguntaba esto, ella dijo que en quien más confiaba era en la ayuda y en la protección de Dios. Y en la última entrevista le volví a preguntar lo mismo sin haber revisado la primera entrevista y su respuesta fue recurrente. Ahora, ¿qué hacía usted para que Dios le ayude? Doblar rodillas. Mis mejores batallas las he ganado doblando rodillas. Esos pastores de las cárceles de Panamá que me enseñaron a orar a las 3 de la mañana, que es la hora de la misericordia. Esos pastores a los cuales yo les pedí me enseñen a orar, a cambio yo les enseñaba oratoria. Eso también me ayudó a sobrevivir. La lucha por los derechos humanos. Yo no soy quien para juzgar al culpable o al inocente, pero sus derechos humanos tienen que ser respetados. Eso hacía Lara. Y allí doblaba rodillas, pidiendo que se esclarezca la verdad, hasta que un día encontré un libro que se llama La sonrisa de Mandela. Y en ese libro hay una parte en donde dice que la única manera de que usted pueda salir de una cárcel es dejando el rencor, la venganza en ese lugar. Durante 3 días luché contra mí mismo. No podía aceptar eso. Hasta que logré encontrar una posición entre mi alma y mi corazón y mi mente y llegar a un acuerdo entre los tres interiormente, ese día que logré dejar esa venganza, ese rencor, ese odio, ese día empecé a salir. Esas son las historias de la Universidad de la Vida. Yo pasé por 6 universidades. Fueron 6 cárceles las que me enseñaron lo que yo hoy en día puedo contarle. Creo que es un testimonio muy pertinente y también muy personal y muy útil en el caso que estamos tratando y en la Semana Santa que cursa. Ha sido una coincidencia, pero sin duda también ha sido una inspiración. María Clara. Cuando volvamos ya en el bloque final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los ataques a la fiscal Diana Salazar no solo buscan desfigurarla y debilitarla para justificar una absurda destitución, sino recomponer la alianza políticos crimen organizado, ahora golpeada, pero no derrotada. Un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool. Sus carros, los más cool. Todos tenían trabajos cool. Ropa cool, universidades cool. Y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Cumba York también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, N268 y Los Cipreses, junto al Colegio Menor. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupallas, claro por Ecuador.
Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22, vía La Costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño de eje geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio será es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con Galo Lara Yepes, ex asambleísta. ¿Cómo él se defiende y define las dos cosas? Sobreviviente del correísmo, a propósito de los ataques a la fiscal y de un tuit muy provocativo que puso diciendo: si alguien sabe de qué el correísmo es capaz o de qué es capaz el correísmo, soy yo. Cerramos con el rito que ustedes ya conocen, han establecido nuestras presentadoras para la parte final del programa. Gracias, Carlos. Ahora corresponden, como bien dijiste, las preguntas para nuestro invitado central, Galo Lara, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted: ¿puede evitar un apoyo masivo a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, como el que se nota en el país entero, su destitución por parte de la Asamblea, sí o no? Sí. La segunda: ¿cree usted que el PSC, que ha dicho que no votará por la destitución de la fiscal, debe aclarar que no solo no se abstendrá, sino que votará no, además, sí o no? Sí, ya lo dijo su líder Conterno. La tercera: ¿no es grave y exagerado que la impunidad del crimen organizado, aliado con la política de este país, en este momento dependa solo de una funcionaria, sí o no? No. La cuarta: ¿ve usted en el horizonte futuro a candidatos a nuevo fiscal de la Nación con valores iguales o superiores a los de la doctora Salazar, sí o no? Sí. La quinta y última: ¿el mayor riesgo para la fiscal de la Nación no es que la destituyan, sino que la maten, sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Concluimos su reflexión final sobre el tema que hemos tratado, vinculado con los ataques a la fiscal Diana Salazar, Galo Lara. La victoria de la justicia sobre el mal es el renacer del país. Hay que refundar el país sobre el triunfo de esa justicia sobre el narcorreísmo y las organizaciones criminales. Dios nos ha dado una gran oportunidad de llevar este mensaje de cambio y de esperanza para los jóvenes hombres y mujeres ecuatorianos. Gracias por su presencia y su testimonio. Nada más oportuno era hoy, y seguramente lo seguirá siendo mañana, escuchar la experiencia de un hombre que sí sufrió la persecución política y el correísmo, para entender qué es lo que están armando hoy día contra la fiscal Diana Salazar, aunque ella lo ha identificado muy bien, diciendo que reeditan la estrategia de Pablo Escobar, que terminó en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Y también ella lo ha advertido en otras palabras: yo sé que los prófugos vienen contra mí. ¿Va a permitir ese asesinato el país? Impedirlo no solo está en la vigilancia y la protección policial que tiene, y desde luego también en la de Dios, que es la más importante.
sino en ustedes y en nosotros. Y no por, por ella solamente, no por esa vida tan valiosa y esa mujer tan excepcional, aunque no única. Única conocida, sí. Tan excepcional, aunque no única. El peligro no solo es para ella. Es para todos los inocentes de este país, que si no ceden a la delincuencia organizada terminan siendo manchados, vinculados o condenados. El peligro es para ustedes. Si ella no sucumbe, si a ella la destituyen o si a ella la eliminan. El Ecuador está en peligro. Como Galo Lara acaba de mencionar, la justicia se puede derrumbar. La democracia de este país depende de uno de sus tres puntales, porque esto era un trípode. Ya le quitaron una pata, Fernando Villavicencio. Se sigue asentando, tambaleando en dos, Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, que se atrevió a enfrentar el crimen organizado como antes no se lo había hecho. ¿Ustedes lo van a permitir? ¿Se van a limitar a chatear? ¿Van a seguir dudando? ¿Creen que todo el mundo está podrido en este país? Entonces ustedes son también parte de la podredumbre. Y claro que no. Lo que pasa es que los buenos, los inocentes siguen callando y los delincuentes siguen hablando y siendo una minoría poderosa parecen más y a veces hasta invencibles. Bueno, depende de ustedes no darles la victoria final. La fiscal ha hecho lo suyo. Hemos visto señales de cambio en la Asamblea, por lo menos en Henry Kronfle. Estas tres semanas, cuatro semanas, ocho realmente serán determinantes, pero habrá un cambio en el país solo si ustedes se comprometen. No si siguen en la duda, en la incertidumbre, en el chisme, en la vocinglería, en el escepticismo, en vez de cerrar filas por quien ha probado en los hechos, no en las palabras, jugarse la vida por la justicia en este país. María Clara. El día de mañana, a las 22 horas, estaremos tratando aquí cuál es la real situación petrolera del país y cómo salir de ella, revisando de manera especial las reservas que tiene el Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera. A su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana 30 mil dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupallas, claro por Ecuador.